Este segmento es patrocinado por Sam's Supermarket, en donde se compra más por menos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Les saluda Xiomara Taveras. En esta oportunidad me encuentro desde Connecticut para llevarte las noticias más buscadas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Así que acomódate que ya iniciamos Explorando. El mundo del entretenimiento no se detiene, y es que hay de todo en los últimos días, desde presas con privilegios, propuestas indecentes con valor de $1,000,000, hasta el salto a la fama de dos personajes que con su palito de coco y ánimo, 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 han puesto de lado los problemas de un país, así como lo escuchan. En este revoltillo, el primer debate le inicia la sorpresiva salida de la cárcel de la ganadora del Latin American Idol, Marta Heredia, quien se presentó en un programa de televisión de su país, República Dominicana, para hablar de la creación de un posible álbum mientras espera por un juicio que decidirá cuántos años tocará cumplir por intento de ingresar heroína a los Estados Unidos. Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino. Por otro lado, y como si fuera poco, se ha convertido en fenómeno el nacimiento de dos estrellas que han puesto de moda un popular tema palito de coco y ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Dos personajes que salieron de la nada y el país caribeño, hasta encuestas se han hecho que, si no me creen, han puesto de un lado los problemas de la nación. Ofrézcame, ¿qué es lo que está pasando? Ánimo, 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 ánimo. Nos vamos al mundo anglo, y contrario a lo que pudiéramos decir que se le están cayendo los palitos, refiriéndonos a Miley Cyrus, puede ser todo lo contrario. Tras su pícara y erótica participación en la pasada entrega de los MTV Awards, recibió la jugosa propuesta de $1,000,000 para convertirse en la próxima estrella porno. ¿Qué tal? Regresando a la tierra del merengue, el béisbol y la bachata, el gringo de la bachata pide ayuda a través de las redes sociales y revela teme por su vida, además de ser hipertenso y está en situaciones infrahumanas. La situación se le complica a este bachatero, quien espera su extradición a los Estados Unidos. Esto pica y se extiende. Como también se extiende la pelota invernal de Quisqueya la Bella, comienza la fiebre y la competencia se pone fuerte entre los 6 equipos que no solo van tras la conquista del campeonato invernal, sino también por representar al país en la Serie del Caribe. Yo soy liceísta, ¿y tú? Bueno, y así estuvo el mundo del entretenimiento en la ciudad de Nueva York. Quiero hacerles una invitación. La próxima semana estaremos compartiendo con ustedes información sobre nuestro tour explorando hacia Europa. Así que ya lo saben, los teléfonos en pantalla para mayor información. Así que los dejo con más de La Chica Deportes. Soy Xiomara Taveras. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Dance Supermarket, el verdadero gigante de la economía. Junto a los míos. Como todo lo que implica. Trabajo duro y sacrificio. Comenzamos por un sueño. Tradición y servicio a nuestra gente. Y como todo lo grande. Seguimos creciendo. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Esos plátanos están verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre son buenos. Y el carrito saldrá lleno.